Como la crónica de una muerte anunciada, el diputado de la provincia Duarte por el PRM, Franklin Romero, calificó la exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la magistrada Miriam Germán Brito. Pues eso era algo que se veía venir, era algo que iba a pasar. Nosotros desde un principio estábamos claros que a ella la iban a excluir. No es un secreto para nadie que el Consejo de la Magistratura tiene un desbalance porque hay más poder de un lado que de otro. Sobre la necesidad latente de la creación e implementación de programas y políticas que fomenten la inclusión de personas de condiciones especiales, Romero alegó ha encaminado esfuerzos con este objetivo. A la Cámara de Diputados sometimos un proyecto de ley que de inclusión laboral, que va consono con la ley 5-13, que no se ejecuta realmente, no se cumple, que es lo que obliga a las entidades, tanto públicas como privadas, a dar empleo a personas con algún tipo de discapacidad. Nosotros hicimos un proyecto que va a obligar a las empresas y al Estado a emplear a esa persona con un tipo de discapacidad e incapacitado también que hay, y también sabemos de dónde va a salir ese dinero para que las empresas puedan tener un alivio empleando a esa persona que tienen, aunque tienen un tipo de discapacidad, son tan conscientes y tan estables como cualquier persona normal. Las declaraciones fueron ofrecidas por el funcionario previo a la realización de una segunda versión de la pasarela inclusiva. Giovanny Cordero, NTN, su noticiero regional.